buenos días. Estoy bien contento de estar esta mañana en este lugar y le estaba diciendo a la pastora que estaba bien asombrado por lo linda que es la iglesia, lo que se respira en el ambiente, la presencia de Dios se respira en este lugar. Y bueno, emocionado de poder estar aquí. Anoche tuvimos un concierto increíble, la presencia de Dios nos visitó anoche en el lugar. Y fue un tiempo maravilloso. Ahorita terminando aquí tenemos que salir corriendo al aeropuerto porque hoy tenemos un concierto en Medellín. Y recibí la invitación esta semana. Me llamó un amigo que se llama Eduardo Lalo y me dijo, oye, que si quieres ir a ministrar y predicar el domingo en Manantial. Y yo dije, pues trato de cuidarme la voz porque son muchos días y ya tengo casi 40, ya no soy un niño. Así dije, pero no, ¿sabes qué? Sí me encantaría, siento que tengo que estar ahí. Así que gracias por la invitación y gracias por recibirnos con tanto cariño. Antes de platicarle, porque voy a predicarles, voy a platicarles algo que Dios ha venido ministrando a mi vida. Le quise decir a Javier y a Juancho que me acompañaran esta mañana. Los hice madrugar un poquitico para que, bueno, madrugar no, la cosa es que anoche nos acostamos violentamente tarde, pero los animé. Ellos más o menos llevan, Javier lleva 10 años trabajando conmigo, Juancho lleva alrededor de 7 años y hemos crecido en nuestra amistad, en el caminar con el Señor, en nuestra fe. Y hace pocos días ellos sacaron su sueño de poder hacer su propia música, de poder sacar sus propias canciones. Y yo, como su líder, como alguien que los estoy guiando, quiero aprovechar toda esa gracia, ese favor, esa plataforma que Dios me ha dado para impulsar lo que Dios va a hacer, lo que Dios sigue haciendo nuevo en esta generación. Dios quiere hacer cosas nuevas en muchas personas. Dígale al que tiene a tu lado, prepárate. Y le es contigo, cabezón. Porque Dios va a hacer cosas grandes en ti. A mí hace muchos años me dijeron, prepárate, Dios va a hacer algo cosas grandes conmigo. ¿Conmigo? No, pues yo no sé, o sea, si yo no terminé bachillerato, ¿cómo voy a hacer algo con alguien que no terminó bachillerato? Dios quiere utilizarse. Y no importa cuál sea tu condición, no importa cuáles sean tus estudios, no importa cuánto le hayas fallado al Señor, no importa cuán perfecto o imperfecto te sientas, Dios tiene planes buenos contigo. Dios tiene planes especiales contigo. Y les dije, los animé a que me acompañaran en la mañana y quiero que ellos canten una canción que me ha bendecido muchísimo y que preparen este tiempo para la palabra del Señor. Reciban a ellos, ellos se llaman De Luz. Buenos días. Gracias, Alex, por esa presentación. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios ahorita? Estamos escuchando desde abajo. ¿Alguien más estuvo aquí arriba? ¿Alguien? Dios está en este lugar. Y vamos a pedirle a todos ustedes que cerremos los ojos por un instante y permitamos que el Espíritu de Dios se mueva como el viento en este lugar. Vamos a pedirle y vamos a abrir nuestro corazón para este tiempo que viene, donde Dios nos va a revelar a través de su palabra un mensaje de vida que nos va a hacer salir de aquí transformados. Espíritu de Dios, sopla en este lugar. Tú que me has visto como solo tú me puedes ver. Me has visto, Jesús, como nadie más. Has puesto tu mirada, velas mi llorar. Has visto en mí lo que nadie más. Como un sueño que has traído a mi realidad,
sopla como el viento, sopla que me llegue al corazón, que refresque mi interior. Sopla en tu hijo, sopla y llévate todo el dolor. Sopla en mí con tu viento abrasador. Así es, sopla Espíritu. Me has visto, Jesús, al despertar. Has puesto tu mirada, tú escuchas mi cantar. Recibe de mí esta adoración que ha nacido en el silencio de mi habitación. Y sopla, sopla como el viento, sopla que me llegue al corazón, que refresque mi interior. Espíritu de Dios, sopla sobre mí, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, mi buen Jesús. Oh, cántale una vez más, sopla, sopla como el viento. Sopla, que me llegue al corazón, que refresque mi interior. Sopla en tu hijo, sopla, llévate todo el dolor. Sopla en mi corazón. Sopla Espíritu de Dios. Sopla Espíritu de Dios. Y renueva estos huesos cansados. Sopla vida sobre cada uno de nosotros. Sopla.
Gracias, Dios. Gracias por tu presencia en esta mañana, porque podemos sentir tu presencia. ¿Cuántos pueden sentir su presencia en esta mañana? Apláudele fuerte a nuestro buen Señor. Oh, man. Feliz día del amor y la amistad. Gracias a los tres que les pareció chévere eso. Feliz día del amor y la amistad. Dame la nota. No sé si alguna vez la he escuchado de eso. Se encuentra el aire con el agua cero. Se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Esta canción la escribí cuando llegamos a cuatro millones de amigos en Facebook. Y la escribí para los amigos, para esas personas que tal vez no vemos, pero que sé que siempre van a estar ahí apoyándonos con sus oraciones, levantándonos en sus oraciones. Así que bendigo tu vida en esta mañana, bendigo tu amistad, porque aunque no nos veamos y no vayamos de pronto algún día a comer juntos, somos hermanos porque fuimos lavados por una sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, y eso nos hace unos. Amén. Tu amistad me hace bien. Abra su Biblia. Lucas capítulo 12. Téngala ahí abierta. Una de las cosas que más me gusta a mí hacer es hacer deporte, me encanta hacer deporte. Hace unos días cumplí 39 años de edad, y como que cada vez los deportes tienen que ser más importantes para no elevar tanto la barriga. Así que he estado, hace un par de años atrás cuando nació Juanita, antes de nacer Juanita comencé a jugar al tenis, y pedí prestada una raqueta de tenis, aunque esta raqueta de tenis es muy vieja. Pero no sé por qué encontré en el tenis algo donde Dios comenzó a formar mi carácter. Porque cuando uno juega fútbol, uno le echa la culpa al portero. No, es que el portero era bien malo, por eso nos metieron 10 goles. O el delantero, no, es que no, si, hoy se comió todos los goles, hoy no le entró una. Y así en el tenis no le puedes echar la culpa a nadie, eres tú, solo. Y Dios comenzó a trabajar mucho mi carácter al jugar tenis. ¿Y a qué voy con esto del tenis? Hoy te voy a enseñar unos secretos del tenis que lo vas a tener que aplicar también a tu caminar con el Señor, a tu relación con el Señor. ¿Cómo poder llegar a ser efectivos, productivos en nuestro caminar, en nuestro correr con el Señor? Yo le puse a mi prédica: preparo, corro, pego, para los que les gusta apuntar y anotar. Preparo, corro, pego. Ahora, ¿qué voy con eso? En el tenis tú tienes que preparar, correr, pegar. Los que intentan jugar tenis sin saber, simplemente viene la bola y tú estás así parado y con la raqueta aquí abajo, y viene la pelotica y como tratas como de medio responderla y devolverla. Pero cuando tú estás bien parado, cuando tú preparas bien, cuando tú corres y pegas, comienzas a tener y a jugar el tenis mucho más especial. Comienzas a disfrutar el tenis y a ganar, porque uno no se mete a una carrera de tenis para
o a un deporte como solamente, ah, no, voy a hacerlo por divertirse, sino porque quieres ganar, porque quieres hacer algo especial. Es frustrante cuando uno tiene el deseo de querer jugar bien y no lo puede lograr. Yo soy una persona que me gusta superarme y que trato de, en la música, en el deporte, con mi familia, con todas las cosas, de hacer las cosas bien, de aprender, de ver cómo se hace. Otra de las cosas que me gusta hacer es asar carne. Entonces al principio asaba la carne y se me quemaba toda. Decían punto medio, y punto medio para mí era negra, así, así que no podía ni morder. Entonces tuve que prepararme. En los conciertos que hacía en Argentina, muchos, esa es una de las cosas que más se hace en Argentina, es asar carne. Entonces aprendí a hacerlo, quería hacerlo de la mejor forma. Es inquietarte porque lo que hagas, lo hagas bien. Y tú y yo tenemos algo especial, y es nuestro caminar con el Señor, nuestra vida con el Señor es una aventura. Y tú y yo necesitamos inquietarnos por llevar esa vida de una forma excelente, por llevar esa vida de una forma especial. Tú no puedes solamente estar dependiendo de la gracia y el favor de Dios, que son grandes, que son buenos. ¿Para cuántos la gracia de Dios y el favor de Dios ha sido grandes para con nosotros? Ha sido grande y bueno, pero no puede estar dependiendo de eso. Mi pastor se llama Andrés Corson, y mi pastor me dice: yo oro para que tu vida crezca en carácter, porque Dios te da una unción y una gracia impresionante, pero tu carácter tiene que ir a la par de eso. Y el tenis es una de las cosas que más me ha ayudado en carácter. Tu vida cristiana es un desafío, tu vida cristiana es una aventura. Muchos nos involucramos en la vida cristiana, muchos nos involucramos en el caminar con el Señor para que nos vaya bien en la vida. Vamos a la iglesia para que en esa semana nos vaya bien en la vida. Vamos a la iglesia para que Dios sane nuestras enfermedades. Vamos a la iglesia para que Dios arregle nuestras finanzas. Vamos a la iglesia para que Dios te devuelva tu esposo que tal vez está siendo infiel y se está yendo de casa. Vamos a la iglesia porque hay un incendio en casa y necesitamos que ese buen bombero apague el incendio. Y una vez que se apague el incendio, tal vez no lo llamemos con tanta frecuencia. Nuestra pasión, nuestra devoción, nuestro interés merma un poco. Uno diría: qué triste que necesitemos de Dios intensamente cuando hay problemas en nuestro entorno. Y somos así. Más nos aferramos a Él cuando estamos pasando por dificultades. La vida cristiana es un recorrido donde vas a encontrar altibajos, donde vas a encontrar momentos espectaculares y sobrenaturales, si tú permites eso, pero también vas a encontrar momentos donde tu fe va a ser probada, donde tu fe va a ser probada. Y tú y yo necesitamos estar bien parados y preparados para poder trabajar, para poder hacer las cosas eficientemente en nuestro caminar con el Señor. Que cuando tú llegues a la meta, no llegues al cielo diciendo: bueno, aquí estoy, qué difícil fue esto, la verdad creí que nunca iba a llegar. Sí, calles de oro, sí, ya lo sabía, mar de cristal, sí, ya lo sabía. No, sino que cuando tú llegues, has dicho: he corrido esta carrera, he permanecido fiel, con una alegría que tú puedas disfrutar de cada paso que tú des en tu vida cristiana, en tu caminar con el Señor. Prepara. Número uno, prepara, prepara. Si vemos la vida de Jesús, Jesús tuvo que prepararse para su ministerio. Jesús tuvo que prepararse para el recorrido en el cual había venido a este mundo. Escribí una canción hace un par de años que se llama Sueño de Morir. Su objetivo, su sueño, era morir en la cruz del Calvario. Pero él tuvo que prepararse, esperar. Aparte de los 30 años que tuvo que esperar para ese comenzar, iniciar su ministerio, apenas es llamado al ministerio, es llevado al desierto por 40 días. Tuvo que seguir preparando. Fue preparado en el desierto para las adversidades que venían. Fue preparado en ese lugar para las adversidades que iba a tener que afrontar. Porque Jesús sufrió igual que tú y yo, sufrió las mismas tentaciones, sintió hambre, sintió el deseo, ganas de llorar. Él fue exactamente igual, simplemente que venció cada una de ellas. Prepara, prepara. Estén vestidos, listos para servir
y mantengan las lámparas encendidas. ¿Estén qué? Listos. Dígale al que tiene a su lado: hermano, esté listo, no se duerma. Verso 36: como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Verso 37: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo, Jesús, él mismo les indicará dónde sentarse. Imagínese a Jesús diciendo: Carlos, por aquí, por favor. Él mismo diciendo: Juan David, esta es tu silla, la tengo preparada para ti hace muchos años. ¡Wow! ¡Wow! Jesús, el Hijo de Dios, te va a llamar y te va a decir: siéntate conmigo, este es tu puesto, está reservado para ti. Eres VIP aquí en el cielo. Verso 38. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Mi esposa, yo ando haciendo ejercicio. Este año es un año de hacer mucho ejercicio. Ando haciendo ejercicio, montando cicla, jugando tenis, con entrenador y todo el rollo. Y mi esposa, antes de salir a este viaje, me dice: uy, cada vez estás más lindo, amor. Esa es una recompensa a todo el sudor. Y así, cuando el entrenador me dice: vamos, tú puedes, vamos, dale. Y yo estoy así. O cuando estoy subiendo la montaña en la bicicleta, que está así, que las piernas ya. Dale. Y ahí en ese momento recordé cuando mi esposa me dice: uy, amor, estás mejor que nunca. Entonces yo así, esa es mi recompensa. Porque obviamente quiero estar bien para ella. Son recompensas. Dios va a recompensar a los que estén preparados. Número 2. Corre. Primera de Corintios 9:24. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Corre para ganar, dice la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta? Todos corremos, todos. Pero solamente uno se lleva el premio. Corran de tal forma que lo obtengan. Hace algunos años, en el colegio yo me caracterizaba por ser uno de los más rápidos. Entonces yo era delantero izquierdo y me caracterizaban porque era el que más corría en el fútbol. Entonces yo corría muchísimo. Y de repente se armó una carrera de 5 kilómetros. Y yo ni siquiera sabía que era 5 kilómetros. O sea, no estaba preparado, o sea, ni siquiera de entrada sabía a qué me iba a exponer. Y cuando dijeron: cada curso tiene que sacar dos atletas, dos concursantes para la carrera. Entonces el grado séptimo, el grado octavo, noveno, décimo, cada uno sacó dos, más los otros llegaron de otros colegios, era muchísima gente. Y el salón dijeron: no, Campos tiene que ir, ese es rápido. Ese tiene que ir a representarnos. Antes sí que me escogieron, me dieron el letrero este aquí al frente, letrero aquí atrás, y yo estaba todo orgulloso. Yo dije: no, yo me tengo que hacer en las primeras líneas para que no me estorbe nadie cuando vaya a salir, porque yo soy rápido. Rápido y furioso. Ahí comenzó, rápido y furioso, menos uno. Y ahí arrancaron, listo. Y cuando dieron la partida, arranqué a toda velocidad, pero... Y fue tanta la velocidad que arranqué que el grupo así se quedó. O
sea, yo así. Y yo por dentro pensé al principio, dije, estos, qué lento, o sea, lo voy a ganar facilísimo. Y como tres más arrancaron a la par, al mismo ritmo, íbamos, yo iba de primeras y los otros iban ahí detrás, pero rápido. Claro, eran cuatro vueltas a una manzana gigante, la grandísima. Y cuando iba como en el cuarto de la primera vuelta, comienza a darme un dolor aquí. Así que... O sea, iban como 500 metros apenas y me da vaso. Pero yo dije, no, 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 vamos, vamos, porque ni siquiera había llegado a la mitad de la primera vuelta. O sea, fue tanto el dolor, el cansancio, me comencé a poner amarillo, comencé a sudar, que no aguanté más y ¡puff! Me hice a un lado y me tiré al suelo así. El aire me faltaba. Y aquellos que pasé rápidamente y que critiqué por lentos, me pasaron sonrientemente a los pocos minutos y llegaron hasta la meta. Yo no llegué ni siquiera a la primera vuelta. No pude continuar la carrera. No se trata de correr o quién corre más rápido. Se trata de aprender a caminar, de aprender a correr. La vida cristiana, y escucha esto, la vida cristiana es un largo trayecto, hermano. Es un largo trayecto. Disfruta cada paso que des. Saborea cada paso que des. No se trata de correr rápido. Una de las cosas que yo nunca hice fue tener tarjetas personales. Mira, hermano, llámame, hago conciertos, serenatas. Nunca tuve una tarjeta. Una vez que conocí a Marcus Witt, me dice, oye, ¿y por qué nunca me mandaste un disco? ¿Por qué nunca mandaste un demo a Houston? Yo le dije, porque el mejor promotor de cualquier ministerio se llama el Espíritu Santo de Dios. Muchos queremos saltarnos los tiempos, muchos queremos que sea ya. No es en nuestro tiempo, creemos que ya, y nos abrimos paso y mandamos correos y hacemos y deshacemos. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Tú simplemente haz lo que tienes que hacer, y es prepararte, porque Dios en lo secreto y en lo que tú no sabes está haciendo cosas a tu favor. Está haciendo cosas a tu favor. Está haciendo cosas a tu favor. Queremos correr sin haber preparado. Queremos correr sin haber preparado. No puedes correr sin preparar. Porque cuando venga el ataque, cuando venga la bola del otro lado, si corres, pero vienes con la mano aquí, la pelota o te va a pegar o vas a perder el punto. O sea, tú puedes correr, pero si no tienes esto preparado para pegar, no haces nada. Tienes que aprender a preparar. Mi entrenador de tenis me dice, Alex, tu problema es que tú no preparas. Tienes un buen golpe, pero si no preparas ese golpe no va a ser tan efectivo. Prepara, prepara, prepara. Y una de las cosas que me decía era, tienes que estar listo para correr. Tienes que estar listos para correr. Ve paso a paso. Camina de acuerdo al ritmo que el Espíritu de Dios te lleve. No, pero es que, hermano, es que Él va más rápido. Es que yo quiero como... No, ve al paso que Él te dé. Él es tu mejor coach. Él es tu mejor entrenador. Una de las cosas que más tengo que mejorar en el tenis es eso, no quedarme parado, no quedarme estático. Cuando te quedas estático, entonces vas a ver cómo otros corren. Pero Dios te está llamando a que te muevas en lo sobrenatural. Y escucha esto, Dios quiere que tú seas protagonista y no expectante. Expectante. ¿Por qué?
Porque el día que te canses, cuando no prepares, simplemente te vas a quedar a un lado sin poder caminar más, sin poder correr más, viendo como otros son protagonistas de la carrera. Pero Dios te llamó a ti para ser protagonista, no para que veas a los protagonistas. Dios te llamó a ti para marcar la diferencia. Dios te llamó a ti para ser un campeón. Él cree en ti, Él cree que lo puedas lograr. Si crees, te dice Jesús en esta mañana, si crees, si crees, si crees, verás la gloria. Verás mi gloria. Tienes que creer. Dios te ha dado la capacidad. Cuando Gedeón estaba a punto de atacar o de ser atacado por sus enemigos, me llama la atención que Dios le dice a Gedeón: ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Él tenía alrededor de unos 32 mil hombres. Y dice: son muchos hombres para ganar la batalla. Ahora, el otro ejército, el ejército enemigo, eran los doblaban, los triplicaban en número. Y yo creo que Gedeón por dentro decía: bueno, ¿cuál es la estrategia de Dios? O sea, ¿cómo que son muchos si el otro ejército nos dobla? Dice: mira, dile a los que estén con miedo que se vayan a sus casas, que no los necesitas. Y Gedeón, dudoso, dice: ejército, los que tengan miedo, váyanse a sus casas. Y se fue más de la mitad. Yo creo que Gedeón sí, por eso, como: ay, aguas. O sea, físicamente y en lo natural era imposible. Decía: no puede ser. O sea, no puede ser. Se me está yendo el ejército. Tienen miedo. Yo declaro que tú eres de ese ejército que se quedó. Que se quedó. Claro. Ellos sabían a lo que se iban a afrontar. Ellos sabían que la guerra, ellos en sus ojos decían: la tenemos perdida. O sea, no hay nada que hacer. El médico dijo de que le quedaban pocos días. Es lo que dijo el médico: no hay nada que hacer. Se volvieron a sus casas a esperar ver morir a su familiar. Pero hubo unos que se quedaron diciendo: podemos lograrlo, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y después, y aquí es donde viene algo muy interesante, y quiero que le ponga toda la atención. Porque le dice Dios: ¿sabes qué? Aún son muchos. Aún son muchos. Mira, llévalos al lago a que tomen agua, a que de beber. Y vas a separarme dos grupitos. Los que se tiren al agua, a lamer el agua como perros, a esos me los vas a llevar para un ladito. Y a los que se inclinen y lleven el agua con sus manos, a esos me los vas a llevar al otro lado. Dicen: ¿qué tiene que ver? O sea, de hecho yo creo que yo ni siquiera hubiera llevado. Yo mira así, una clavada así, refrescarme. Claro, dijo: no, a los que hagan esto, o sea, se tiraran en sus rodillas y como perros simplemente hicieran, a eso los iba a llevar a un lado. Pero los que ni siquiera se tiraran con las rodillas, sino que los que se inclinaran con sus pies y llevaran el agua a su boca, los iba a llevar aparte. Dice: a esos que llevaron el agua el agua en su mano, a esos vas a llevar a la guerra. 300. Y de ahí viene la película. Trescientos nomás fueron a la guerra. 300. ¿Qué diferencia había entre unos y los otros? ¿Cuál era el entorno de ellos? ¿En qué estaban? ¿En medio de qué? De la guerra. Estaban en medio de guerra. Estaban rodeados por sus enemigos. Dice la palabra del Señor que tú y yo vivimos en medio de una guerra espiritual, que el enemigo está como, me salió bien, como león rugiente para devorarnos todo el tiempo. Él no toma vacaciones. Cuando tú dices: bueno, estas vacaciones yo no voy a ir a la iglesia, yo me voy a relajar, el enemigo dice: aquí es, aquí vengo con toda. No bajes la guardia. No bajes la guardia. No tomes vacaciones espirituales. Cuando aquellos tipos se tiraron a lamer el agua, ellos perdieron la mirada y dejaron de estar preparados. Si el enemigo hubiera podido venir y atacarlos por la espalda, habían
muerto al instante. Pero aquellos que se inclinaron y con el en una mano tenían el arma y en la otra tenían y con sus ojos podían ver y no perder la perspectiva de lo que estaban viviendo en ese momento. Ellos estaban preparados y en pos de guerra. Era una diferencia enorme en descuidarte y tirarte al agua a estar preparados y listos para atacar. Número 3. Pega. Y en este es el que más nos gusta hacer. O sea, en el tenis lo más rico es pegar. Así que. Y uno ve televisión y yo veo tenis y uno ve que. ¡Pum! Y salen unas bolas. Y dice, ¿pero cómo lo hacen si? Y uno dice, así como que. ¡Pum! Y la bola malla. Red. ¡Pum! O le pega duro y sale esa bola por allá a volar, pero no entra en el cuadro que tiene que pegar. Pegar es lo más rico. Ahora, ¿a qué se aplica esto? Cuando uno ha preparado bien, cuando uno ha corrido correctamente hacia la bola, el golpe que damos a la pelota de tenis es fulminante. Pone en riesgo al otro jugador. La mayoría de veces ganas el punto al seguir bien cada uno de estos pasos anteriores. La idea del tenis no es pasar la bola al otro, es pasársela y tratar de ponerlo en complicación al otro y ganar el punto, hacer winners. Tú y yo nos enfrentamos en el partido de tenis de nuestra vida al cabezón del diablo. Él está ahí al otro lado y nos está mandando dardos todo el tiempo. ¡Pum! Y tú y yo necesitamos estar bien parados, necesitamos estar preparados y correr para responder cada uno de esos ataques con la palabra del Señor, que es la espada de doble filo que nos ayuda a poder responder a esos ataques. Ahora, no solamente pásale la bolita, ahí está, vamos diablito, pásame una, pásame la otra. Tú y yo tenemos la ventaja de poder dar golpes ganadores, porque Él ya pagó el precio y venció por ti y por mí. Esa es la ventaja que tenemos en nuestro caminar, que Él ya pagó el precio, que Él ya nos hizo vencedores. Tú solamente lo que tienes que hacer es ponerte esa medalla y vivir como ese campeón, sin dejar de prepararte, sin dejar de correr y sin dejar de golpear. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, diga esa palabra conmigo, esfuerzan. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a ella. Dice la Reina Valera, el mismo verso dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos la arrebatan. ¿Sabe quiénes son esos violentos? Aquellos que se prepararon bien, aquellos que corrieron y aquellos que dieron puntos y que dieron pelotazos ganadores en su vida. Hay muchas oraciones que seguramente faltan por responder en nuestras vidas. Cuando ganas un punto bien, cuando haces un golpe bien, son aquellas oraciones contestadas, son aquellos matrimonios restaurados, son aquellos hijos que vuelven a casa, son aquellas peticiones, aquellos deseos de nuestro corazón por los cuales oramos, ayunamos y pedimos al Señor. Dices, pero es que llevo años tratando y nada, porque tú solamente estás pasando la bola. Pero cuando tú preparas bien, corres bien, esas oraciones, esas victorias estarán simplemente a la puerta esperando por ti.
tú tienes que hacer tu parte. Ahorita en estos días yo estoy haciendo un concierto en Bogotá, lo estamos produciendo, que se llama Raza de Campeones. Es todo un rollo hacer ese evento. Viene Israel Hudson, tal Roberto Barak. Es todo un despliegue económico. Y mi esposa me dice: uy, amor, pero ¿por qué nos metimos a esto? ¿Quién nos llamó a meternos? Esto está, es una locura. Y yo le dije: amor, nosotros responsablemente hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que Él hará el resto. Haz lo que te corresponde a ti, hermano, que es. Comienza a no perder tu devoción con el Señor. La mejor preparación se hace cuando tú cierras la puerta de tu habitación y te encuentras cara a cara con Él. Hermano, es que yo no lo siento. No se trata de sentir, mi hermano. Se trata de fe. De fe, de creer, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo escuches. Pero cuando tú crees y cuando tú haces la tarea, entonces va a haber un momento donde vas a escuchar, vas a ver, vas a sentir. Porque simplemente estás creyendo con fe. Porque simplemente estás creyendo con fe. Sé valiente. Arrebata lo que es tuyo. Hay dos clases de cristianos. Los cristianos que afectan los planes del enemigo y los que no afectan en nada esos planes. El diablo te puede mirar a ti de dos formas, diciendo: uy, este tipo, pilas con él. Este es uno de los jugadores, de los mejores jugadores del reino de Dios. Márquenlo bien, porque sabe que tú eres una amenaza para sus planes. Porque sabe que tú eres fuego encendido. Porque sabe que tú eres alguien valiente, poderoso, que va a hacer y que va a hacer que su reino merme. Pero tú puedes ser aquellos que dicen: no, este déjenlo en paz. Este no le metan mucha cosa, porque él ahí está tranquilo. Él no me afecta en nada. Pero cuando tú eres un atleta que gana y que corre, prepara y que pega bien, entonces el enemigo te va a ver así como que: uy, no, ese es tremendo. A esa señora déjenla ahí. ¿De cuál grupo eres? ¿De los que el enemigo dice: ojo con este? ¿O de los que: con él no me preocupa, a él ni lo marquen, él está en la banca? ¿Eres de los que está en la banca o eres el mejor jugador al cual pone en riesgo los planes del enemigo para tu vida? La vida cristiana, mi hermano, es una vida hermosa. Se lo repito porque creo que se quedaron pensando en qué lugar estaban. La vida cristiana es un caminar y una vida hermosa. No hay nada más especial que caminar con el Señor. Es una aventura espectacular. Es una aventura especial. Tú y yo tenemos la promesa que cuando terminemos nuestro caminar en este mundo, nos vamos a encontrar cara a cara con el Creador del cielo y de la tierra. Y hay una corona que está esperando por ti. Hay una corona que está esperando por ti. Y Jesús mismo está esperando para decirte: este puesto te estaba esperando. Bienvenido a mi reino. Prepara, corre, pega. Ay, mi hermano, yo tengo 39 años de edad, no parece, gracias. Llevo 29 años caminando con el Señor y han pasado cosas especiales en mi vida, cosas súper lindas, difíciles, pero también hermosas. Puedo ver cada mañana cómo su misericordia es nueva. ¿A cuánto les gusta estrenar cosas? Que les regalen cosas. ¿Y a los demás? ¿A cuánto me gusta que alguien se le acerque y me diga: mira, te compré estos zapatos? Y uno:
Estos días, la semana pasada estuve en Nueva York y la iglesia en la que fui, se acordaban que yo había cumplido años y me dieron una torta y todo el rollo y todo el cuento. Y cuando se terminó la reunión, salí a un salón y tenían un salón preparado con comida y estaban los líderes y todos comenzaron a traerme regalos. O sea, yo no estaba esperando eso. Y todos comenzaron a traerme un regalito y un regalito y un regalito. Y yo me llené de regalos, Y yo por eso dije que, ¡ay, qué espectacular esto! ¿A quién no le gusta recibir regalos? A todos. Tú y yo todos los días tenemos un regalo que no nos hemos dado cuenta que es nuevo cada mañana. Es nuevo cada mañana, es algo nuevo. Y si tú lo digieras de esa forma y lo piensas y entiendes que es nuevo para ti, que el de ayer ya quedó ayer, no sirve para hoy, es nuevo para hoy. Su misericordia es nueva cada mañana y está dispuesta para ti. Para ti. Presume de esos regalos de Dios. Presume de los regalos de Dios. Tú no recibes un regalo y dices, te dan una raqueta y dices, ah, muchas gracias. Y la metes debajo de la cama y nadie nunca la vio. La sacas al otro día. Y si no juegas tenis, te abanicas, pero que alguien diga, oye, ¿qué es eso? Nada, un regalo que me dio, mira. Presume de su misericordia, presume de su gracia, presume de su favor, presume de su amor. Yo te respiro, he preparado este lugar para ti. Quédate cerca, que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento de reír, el reír. Yo te respiro. Y es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero como lluvia en el desierto, como el azulito en el cielo. Me abrazas, me das tu aliento. Dormido estoy despierto si te siento aquí tan dentro. Si te siento aquí tan dentro, yo te respiro. He preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca, que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento de reír, de reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero como lluvia en el desierto, como el azulito en el cielo. Me abrazas, me das tu aliento. Dormido estoy despierto si te siento aquí tan dentro, como el rocío que y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma, lo sé porque tú me amas. Tú me amas. Si tú puedes sentir su amor en esta mañana, dale gracias por su presencia, dale gracias por su amor. Contigo yo me siento tan lejos de mi miedo. Contigo estoy seguro, tu amor no lo lleva el viento. Es que si tú estás conmigo, me
me abrazas, me das tu abrigo. Tu amor me quitó el frío. Tú el aire que yo respiro. Es que de tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito en el cielo. Me abrazas, me das tu aliento. Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. Como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama. Me elevas, me das tu calma. Lo sé porque tú me amas. 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 Jesús, tú, solo tú, tú tienes tus ojos sobre mí. Yo quiero responder a tu llamado. Yo quiero responder a tu llamado sobre mí. Yo quiero ser lo que tú piensas de mí. Mi buen Jesús. Señor, hoy queremos responder a tu llamado, Señor. Y tu llamado es un llamado a la excelencia. A dejar de estar en el montón. A dejar de ser cristianos del montón, del común. Para convertirnos en armas poderosas tuyas. En medio del reino tuyo. Hoy declaramos, Señor, que somos atletas que corremos para ganar. Hoy declaramos que no nos quedamos sentados, cansados a la orilla de la carretera, sino que nos ponemos de pie una vez más y comenzamos paso a paso a caminar para llegar a la meta que tiene nombre. Y ese nombre eres tú, Jesús. Tú eres nuestra meta. Tú eres nuestro objetivo. El cielo es nuestro hogar. El cielo espera por nosotros. Por eso hoy corremos a ti. Por eso hoy venimos a ti, Señor. Porque es en tus fuerzas, mas no en las nuestras. Es en tus fuerzas que nosotros podemos llegar a ser lo que tú esperas que seamos. Yo quiero orar en esta mañana por aquellos que en algún momento del camino les pasó lo mismo que me pasó a mí en aquella carrera. Salimos tan rápido que nos cansamos en algún momento y estamos simplemente a la orilla viendo cómo otros corredores pueden estar corriendo. Dios te impulsa en esta mañana a que una vez más te pongas de pie. Él te va a tomar de la mano a llevar. Ponte en pie si necesitas esa fuerza para continuar aquella carrera. Ponte en pie si tú necesitas, si sabes que necesitas ese nuevo aire, ese nuevo nivel de entrenamiento. Porque nunca el entrenamiento es el mismo. Cada vez Dios te lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y allí con tus ojos cerrados y con tu corazón dispuesto, dile: Jesús, aquí estoy. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado.
Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha ha ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, aquí estamos sedientos de ti, tenemos sed de ti. Y tu palabra dice que tú eres el único que nos puede dar esa agua, la cual nos quitará la sed para siempre. Aquella mujer se acercó a pedirte agua y tú le pediste agua, pero él te dijo: yo te daré aquella agua y más nunca volverás a tener sed. Por eso hoy necesitamos de tu frescura, de tu agua, Señor, para continuar. Señor, estamos dispuestos, estamos ansiosos, Señor, estamos anhelantes, Señor, de ver tu gloria. Señor, sabemos que grandes cosas tienes para nosotros. Señor, sabemos que cosas poderosas vienen en nuestra vida, pero ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a correr y ayúdanos a estar listos para la victoria, Señor. Ayúdanos a prepararnos para la victoria. Hoy declaro en el nombre de Jesús que estas personas son llenas del poder del Espíritu Santo de Dios, aquel fuego abrasador, aquel fuego que consume. Son llenos por tu poder, Señor, y declaro que estos son atletas que no solamente corren, sino que llegarán a la meta, que ganarán, que serán los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos, los mejores empresarios. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Alguien dígame: sí, Señor. Cante una vez más: sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Levanta tu voz y dile fuerte: oh, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu río, Jesús. Sumérgeme. Señor, gracias por tu presencia en esta mañana y gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Amén.